Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Mi nombre es Bryce Moure y soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años. Si te interesa o quieres comenzar en el mundo del desarrollo de aplicaciones para el ecosistema Android, puede que no sepas por dónde empezar. En este tutorial veremos uno a uno todos los pasos que tienes que dar para iniciarte. Te contaré los puntos principales que debemos conocer como futuros desarrolladores Android, de dónde descargar el IDE, el entorno de desarrollo para crear las aplicaciones. Te explicaré cuáles son sus características principales y, por supuesto, haremos un hola mundo, crearemos nuestra primera app para smartphones Android. ¿Quieres dar tus primeros pasos como desarrollador o desarrolladora de aplicaciones? ¡Pues comenzamos a picar! Bienvenidos a este tutorial donde veremos los primeros pasos que debemos dar para convertirnos en futuros desarrolladores de aplicaciones del ecosistema Android. Antes de nada, si quieres apoyar al canal y a tutoriales como este, enséñame tu dedo de espacial hacia arriba, dale un like al vídeo, suscríbete y activa la campanita. También recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como @mouredev. Si estamos comenzando desde cero en el mundo de la programación o incluso si ya tenemos experiencia, pero lo que queremos es dar nuestros primeros pasos como desarrolladores de aplicaciones Android, puede que no sepamos por dónde empezar, ya que existe tanta información que nos puede llegar a abrumar. Con este vídeo os lo quiero poner fácil, así que vamos a ello. El primer sitio que debemos conocer es la siguiente web. Como no, el portal de desarrolladores oficial de Android y Google, llamado Android Developers y que podremos acceder desde developer.android.com. Aquí encontraremos todos los recursos relevantes como desarrolladores Android, las versiones de Android, las herramientas que poseemos, pequeños tutoriales para comenzar a desarrollar apps, cómo diseñarlas y qué posibilidades tendremos dentro del ecosistema Android. Por supuesto, todos conocemos Android para smartphones y para tablets, pero también podremos desarrollar apps para wearables, por ejemplo, para relojes inteligentes, para televisiones o para automóviles. Al nombrar tantos tipos de apps Android, puede que penséis que necesitemos muchas herramientas, pero en realidad únicamente necesitamos una, llamada Android Studio, que podréis encontrar en la web de desarrolladores de Android en la pestaña Android Studio y que procederemos a descargar. Este es el IDE, es el entorno de desarrollo integrado que tendremos para el ecosistema Android y que está disponible tanto en plataformas Windows como en Mac. Con esta herramienta podremos crear nuestros proyectos, sus interfaces visuales, programarlos, ejecutarlos, probarlos y subirlos a la tienda de aplicaciones, a la Play Store. Android Studio es una herramienta que desarrolla y mantiene el equipo de Android y Google, pero que en realidad está basada en IntelliJ. Si ya sois desarrolladores Java, puede que conozcáis esta herramienta. Es uno de los IDE más utilizados para Java creado por la empresa JetBrains. Lo que ha hecho el equipo de Google es, utilizando la base de esta herramienta, añadirle funcionalidades exclusivas de Android. La última pieza importantísima que debemos conocer es que para crear aplicaciones para Android debemos conocer su lenguaje de programación, que hasta hace unos años era el famoso Java, pero que hoy en día está cayendo en desuso para sustituirse por Kotlin. Un lenguaje de programación mucho más moderno que Java, creado por la propia gente de JetBrains. Para disipar dudas, si no habéis creado anteriormente aplicaciones para Android, directamente lo que tendremos que hacer es aprender Kotlin, dado que es el lenguaje de programación que la gente de Android quiere que sustituya a Java. Por último, deciros que toda la documentación relacionada con el entorno de desarrollo de aplicaciones Android está también en esta web, así como las últimas noticias de la comunidad. Hecho esto, si recordáis, hemos puesto a descargar Android Studio. Una vez lo abrimos, nos encontraremos algo así, una pantalla de bienvenida de Android Studio donde tendremos diferentes opciones como empezar un proyecto nuevo, abrir uno ya existente, descargarlo de un repositorio de control de versiones como puede ser Git, depurar una app, importar un proyecto creado con otro IDE pero que sea compatible con Android Studio o trabajar con código de ejemplo. Lo que haremos en nuestro caso, como vamos a crear nuestro Hola Mundo en Android, es crear un nuevo proyecto pulsando la opción Start a New Android Studio Project. Hecho esto, tendremos que decidir para qué plataforma Android vamos a crear nuestro proyecto, para un smartphone o una tablet, para un wearable, para una televisión, para un automóvil o para IoT, para el Internet de las Cosas de productos Android. En nuestro caso, nos quedaremos con la primera opción, Phone and Tablet. Lo que podremos ver es que Android Studio ya nos da una serie de plantillas prediseñadas, para así facilitarnos la creación del proyecto inicial. Estas plantillas pueden ser una app con una pantalla vacía o contener una serie de botones, de tabs, de menús, mapas, etc.
etcétera. En nuestro caso, como es un Hola Mundo, es nuestro primer contacto con Android Studio, elegiremos una Empty Activity. Activity es el nombre que recibe una pantalla Android en el entorno de desarrollo. Seleccionamos esta opción y pulsamos Siguiente. En la siguiente pantalla comenzaremos a cubrir datos relacionados con la aplicación, como puede ser el nombre de la app, que en nuestro caso va a ser Hello Android Studio. Lo próximo será el Package Name, la ruta de paquetes de nuestra app, que en muchos casos coincide con el nombre de la empresa concatenándole el nombre de la app. En mi caso, com.mouredev, mi página web mouredev.com, seguido del nombre que le hemos dado a la aplicación, todo ello sin espacios y en minúsculas. Seleccionaremos dónde queremos guardar nuestro proyecto, en la opción Save Location, y lo siguiente será seleccionar el lenguaje de programación con el que vamos a crear nuestra app. Como he dicho, tendremos dos opciones, Java y Kotlin, pero que a día de hoy nos quedaremos sin duda con Kotlin, ya que es el lenguaje de futuro elegido por la propia gente de Google. Lo siguiente que haremos será seleccionar la versión mínima, es decir, la versión mínima de Android que vamos a utilizar a la hora de crear nuestro proyecto. Si desplegamos el listado, veremos todas las versiones de Android desde la 4.0 hasta la más actual, Android 10. Según seleccionemos una versión u otra, se nos dirá el porcentaje de dispositivos en el que funcionará nuestra aplicación. Pero bueno, yo en realidad recomiendo que con Android 5 es más que suficiente para comenzar a desarrollar, ya que en este momento cubre el 85% de los dispositivos y ese 15% restante suelen ser usuarios que no descargan habitualmente nuevas apps, con lo cual no será nuestro público objetivo y no nos afectará. Hecho esto, finalizaremos para que se comience a crear nuestro proyecto. Una vez finaliza la construcción del proyecto, veremos algo así. Este es el entorno de desarrollo de Android Studio. Vamos a hacer un pequeño repaso de las principales opciones que tiene. Lo primero que debemos saber es que la mayoría de las opciones de configuración de Android Studio están en Android Studio y en Preferencias. Aquí veremos un montón de opciones que os recomiendo que le echéis un ojo para ir conociendo qué podemos personalizar. Una de las principales opciones para principiantes es el tipo de fuente, los colores y el tamaño de la misma que vamos a utilizar para programar. Lo siguiente que haremos será hacer un pequeño repaso de izquierda a derecha en la barra superior de Android Studio. Tendremos opciones para abrir nuevos ficheros, para guardar, para refrescar. Con el martillo podremos construir nuestro proyecto para ver si así tiene errores o no. Y obviamente os podréis imaginar que con el botón Play lo que podremos es ejecutar nuestra app. Así que yo creo que sin más vamos a hacerlo. Si pulsamos el botón Play y es la primera vez que hemos instalado Android Studio, tendremos un error. ¿Por qué? Porque no está seleccionado ningún dispositivo que sea capaz de ejecutar nuestra app. Tendremos que saber que tendremos dos opciones. Podremos ejecutar nuestra app en un emulador, es decir, una utilidad que simule un dispositivo Android. Si queréis saber más sobre los emuladores, os dejo por aquí arriba un tutorial. Y la otra opción que tendremos es ejecutarlo en un dispositivo físico, por ejemplo, en un smartphone Android que tengamos. También, si queréis saber más sobre cómo poder ejecutar en un dispositivo físico, os lo dejo por aquí arriba en un vídeo. Rápidamente, lo que vamos a hacer es irnos a la opción de No Devices, desplegarlo y seleccionar la opción Open AVD Manager. El AVD Manager será el gestor de dispositivos que tengamos para Android. En nuestro caso, vamos a crear muy rápidamente un emulador para ejecutar nuestra app. Simplemente tendremos que pulsar en crear un nuevo Virtual Device. Este proceso os lo dejo más detallado en el vídeo que os acabo de compartir antes. Aquí vamos a hacerlo muy rápidamente. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar un dispositivo Android que querramos crear como emulador, por ejemplo, un Pixel 3. Yo recomiendo crear emuladores siempre que tenga la opción de Play Store, ya que son los más semejantes a los que solemos tener nosotros. Pulsaremos en Siguiente, seleccionaremos una versión del sistema operativo, vamos a seleccionar Android 10, que es la última, volveremos a pulsar en Siguiente y esta pantalla la dejaremos como está pulsando en Finish. Hecho esto, ya tendremos un emulador creado. Si cerramos este pop-up y volvemos a pulsar en Play, lo que pasará es que se va a construir nuestra app y a ejecutarse dentro del emulador que acabamos de crear. Nuestro emulador se inicia y vemos que es prácticamente igual a un dispositivo Android. Una vez finalice la inicialización, lo que hará es arrancarnos nuestra app, que si recordáis es una app que habíamos llamado Hello Android Studio y que por defecto lo que tiene es una pantalla que nos dice Hello World, hola mundo. Hemos creado nuestra primera aplicación Android. Ya veis lo rápido y lo fácil que ha resultado. Obviamente, esto es solo un primer paso. Así que vamos a seguir conociendo qué opciones nos brinda Android Studio. Una vez iniciada nuestra app, si lo que queremos es detenerla, simplemente tendremos que pulsar en el botón Stop. En la barra superior, estas son las opciones principales. Tendremos otras, pero ya serán más avanzadas. Y creo que no es el contenido de este tutorial para principiantes. Si nos vamos a la columna de la izquierda, veremos una jerarquía de ficheros.
Estos son los ficheros de los que está formado nuestro proyecto, que por defecto los veremos con una estructura Android, pero que podremos seleccionar otros tipos de visualizaciones por si nos resultan más cómodos. Yo al principio siempre recomiendo seleccionar Android, ya que es el que mejor se va a adaptar a este tipo de proyecto. Vamos a hacer un repaso por las carpetas. App será nuestra aplicación. Y dentro de Manifest tendremos un fichero que se llama Android Manifest, que si hacemos doble clic se nos abrirá en esta zona, que es la zona del editor de ficheros. Este es el fichero de configuración principal de nuestra aplicación Android, donde configuraremos, por ejemplo, las diferentes pantallas que tiene nuestra app y el nombre de la app en la home de Android. Otro fichero que tendremos será Main Activity. Este será el primer archivo programado en Kotlin que tendremos en nuestra app, el fichero de programación correspondiente a la primera pantalla de nuestra app, al Hello World que veíamos en el simulador. Pero que a todo fichero de tipo Activity en Android tendremos asociado un layout, un fichero correspondiente con la parte gráfica, que tendremos dentro de la carpeta res layout, fichero de tipo XML y con el mismo nombre que el Activity, en este caso Activity Main. Si pulsamos doble clic, también se abrirá en el editor. Por supuesto, según el tipo de fichero que vayamos abriendo, tendremos diferentes opciones. No es lo mismo estar en un fichero Kotlin de programación que en un XML, en un layout correspondiente a la pantalla. Es muy parecido a la pantalla que estábamos viendo en el simulador. Que si nos vamos al simulador, veremos que funciona tal cual un dispositivo Android. Si desplegamos el menú, tendremos una app que se llama Hello Android, que si abrimos se corresponderá con nuestro proyecto. Pantalla que tiene una etiqueta que dice Hello World, que nosotros rápidamente podremos modificar. En el momento que pulsamos en una opción de nuestra pantalla, se desplegarán toda esta serie de opciones referidas a este tipo de elemento. En esta parte superior tendremos otra serie de elementos que podremos utilizar para crear nuestras apps, como pueden ser botones, imágenes, y que si vamos pulsando en cada una de las opciones, veremos un montón de elementos más. Vamos a cambiar, por ejemplo, el texto de nuestro text view. Lo seleccionamos y en su propiedad texto vamos a poner, por ejemplo, hola HackerMan. En el momento que hacemos esto se modifica, y si iniciamos de nuevo nuestra aplicación pulsando en el botón play, veremos que ahora nuestra aplicación se ha modificado y que el texto que aparece en vez de Hello World es hola HackerMan. Por finalizar con los ficheros que tendremos inicialmente en la jerarquía de Android Studio, nombrar que dentro de res tendremos diferentes archivos correspondientes con recursos y con la visualización de nuestra app, y que en Gradle Scripts tendremos los ficheros de construcción de nuestro proyecto, ficheros entre los que encontraremos el más importante, que es build.gradle, asociado a nuestro módulo app, en los que tendremos la versión de nuestra app, que por defecto será la 1.0, así como las diferentes librerías que vamos utilizando en nuestro proyecto. Después de analizar la columna de la izquierda, deciros que aquí arriba veremos todos los ficheros que hemos estado abriendo y que si queremos simplemente podremos ir cerrando uno por uno. Por último, deciros que alrededor del editor tendremos diferentes opciones que podremos ir seleccionando y viendo lo que hace cada una de ellas. Tendremos opciones tanto a la izquierda como abajo como a la derecha. Os recomiendo que hagáis un pequeño recorrido por cada una de ellas. Las principales serán Project, que es esta barra de la izquierda que hemos visto con la jerarquía de ficheros, y en la parte inferior Run y Logcat, es decir, una consola donde se nos va a ir mostrando las diferentes ejecuciones que hace nuestra app y los posibles errores que tengamos. La última opción que veremos es la de depuración, es decir, cómo podemos hacer que nuestra ejecución se detenga en una determinada línea de código para nosotros evaluar qué valores está tomando la ejecución y detectar diferentes problemas. Para ello es tan fácil como hacer clic en una de las líneas que queremos que se detenga nuestro programa. Por ejemplo, nos vamos a ir al fichero Main Activity y pulsar en la línea 10. Vemos que nos aparece un punto rojo y se colorea esa línea. Detendremos nuestra app en Stop y en vez de pulsar el botón Play, pulsaremos este botón, que lo que hará es iniciar nuestra app de la misma forma, pero en modo debug, en modo depuración de errores. Lo pulsamos, nuestra app se construye, nuestra app se inicia y tendremos una nueva opción en la barra inferior, que es la opción debug. Como podemos observar, nuestra app se ha detenido, se está marcando aquí con esta línea azul y se ha parado en la línea que nosotros le hemos indicado. Aquí tendremos una nueva opción en la barra inferior donde podremos inspeccionar los valores que tiene nuestro programa. Para continuar la ejecución, simplemente pulsaremos en este play que tenemos a la izquierda y se acabará iniciando nuestra app. Este tutorial solo pretende hacer un repaso rápido por todas las opciones principales. Y hasta aquí nuestros primeros pasos como futuros desarrolladores Android. Como ya hemos dicho, lo primero que tendremos que saber para
empezar a desarrollar aplicaciones Android es conocer su lenguaje de programación. Así que os dejo por aquí arriba mis tutoriales de programación en Kotlin para principiantes y desde cero. Por último, si de verdad te ha gustado este vídeo y quieres más en el canal, apóyame dejando un like y suscribiendo y activando la campanita. También recuerda que puedes seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como @mouredev. Por supuesto, también déjame cualquier duda o sugerencia en los comentarios de este vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del tutorial. Te dejo por aquí la lista de reproducción con mi curso de Kotlin desde cero para principiantes y el botón de suscribirse al canal. Por supuesto, también te invito a que visites el resto de vídeos del canal para encontrar tutoriales de programación más avanzados. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, HackerMen!